Hola, muy buenas noches. El día de hoy, miércoles, acompáñeme a conocer el siguiente corte informativo que 10 Noticias tiene preparado para usted. Implementa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un operativo disuasivo para evitar confrontación entre habitantes de San Juan Chamula y manifestantes de la CENTE, que mantendrían bloqueada la autopista Tuxtla-San Cristóbal. En sesión ordinaria, la Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó por unanimidad las reformas enfocadas a fortalecer la transparencia de recursos públicos por parte de los ayuntamientos. Empresarios hoteleros chiapanecos y la Canirac en el estado lanzan una serie de descuentos a través de aplicaciones móviles para que turistas conozcan las promociones existentes. Realizan censo a usuarios del transporte público para impulsar el reordenamiento de rutas en la capital chiapaneca como parte de las mejoras a este sector. Restos fósiles de entre 12 y 30 mil años son exhibidos en el Museo de Paleontología de Tuxtla Gutiérrez y estarán a la vista del público en general hasta el 30 de octubre. En información nacional, al entregar las obras de la autopista La Marquesa-Toluca, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que estas acciones forman parte de una planeación que permite al país seguir creciendo. Y en cultura, Mario Iván Martínez presentó la puesta en escena Descubriendo a Cricri en el Teatro de la Ciudad de Emilio Rabasa para mostrar a las nuevas generaciones la fantasía de Francisco Gabilondo Soler. Hasta aquí la información del día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, todas como 10 Noticias. Que tenga una linda noche.